antes del mes. ¿De dónde vienes? De reunirme con mi amor. Para ti el amor está en todas partes. ¿Quieres un té? Sí. Demir, ¿por qué Oiko está con Asu? No lo sé. Oiko se está alejando de mí. Eso parece. Creo que empezó a alejarse de mí después de hablar con Semal. No te pongas así. Tranquilo, lo vamos a superar. Ya hemos pasado por cosas mucho peores. Podemos superar esto. Hablaremos con Oiko y le explicaremos todo, una vez que tengamos el resultado del examen de paternidad. Sí, eso espero. Todo esto es tan molesto. ¿Y esto qué es? Esto, mi estado financiero. Si pago esta cuenta de aquí, no puedo pagar la otra. Si voy de compras, tengo que ver qué puedo llevarme y qué cosas no debo comprar. Así que si me decido hacer una cosa, no puedo hacer la otra. ¿Qué preferirías, vivir sin electricidad o sin agua? Dime, Ogur. Ya casi no quedan medicamentos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oye, te tengo una noticia. ¿Ah? Adivina con quién me encontré en la cafetería. ¿Con quién? Zunger. ¿Qué? ¿Zunger? Sí. ¿Salió de la cárcel? Sí, hace poco. Se puso a buscarnos apenas salió. Ah, pero yo le dije que ya no hacemos nada ilegal y que habíamos renunciado. Te lo juro. Pero dice que nos necesita. Cree que somos los indicados para este trabajo. Eso dijo. Además, está intentando cambiar su forma de trabajar. Solo quiere estafar a criminales y ladrones para no perjudicar a nadie. Tiene mucho trabajo para nosotros. Pero yo dije que no, que habíamos dejado el negocio y que no volveríamos. Pero aún así me pidió que te lo dijera. ¿En serio? Sí, pero no estás disponible. Yo no tengo problema, pero si tú no vas, yo tampoco. Mejor vamos a hablar así. Con él. ¿Qué? ¿De verdad? Solo será una conversación, solo eso. Está bien, no hay problema. Arreglaré una reunión para mañana. De acuerdo. Ojalá resulte. No, que... Espero que, ya sabes...